Maranatha, ven Señor Jesús. Esta es una oración de la iglesia primitiva. Maranatha es el idioma arameo que significa ven Señor Jesús. San Pablo ofrece esa oración en una de sus cartas. El libro de Apocalipsis de San Juan concluye con estas palabras. Maranatha, ven Señor Jesús. Hoy comienzo con la oración como forma de motivación para rezarla, y es apropiado y bueno para la temporada en la que estamos, que no es Navidad, sino antes de Navidad. Para esta lección nos enfocaremos en ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Otra palabra para nosotros es discípulos de Jesucristo. Un discípulo quiere seguir al Maestro, y Jesús es el Maestro. Esta es la razón por la que estamos en este programa viendo este video, para aprender más sobre el Señor y su Iglesia, y cómo ser un mejor discípulo. Los sacramentos son herramientas para nosotros que ayudan, y son necesarios para hacernos mejores discípulos. Nuestra reflexión sobre el discipulado nos llevará a centrarnos en dos temas: el Adviento y la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Empecemos por el Adviento. Ahora estamos en la temporada de Adviento. Comenzó el sábado por la noche y el domingo fue el primer día completo de Adviento. Por lo general, hay cuatro domingos de Adviento y después del cuarto domingo será Navidad. El Adviento dura entre 3 y 4 semanas en total y termina oficialmente con la Nochebuena en la noche del 24 de diciembre. Durante la temporada de Adviento, la misa cambia un poco. ¿Notó algún cambio el domingo si asistió a misa o la vio en línea? Está la corona de Adviento, una corona que tiene 4 velas. Esta es una opción, no algo obligatorio, pero muchas iglesias lo hacen. Cada una de las 4 velas representa un domingo de Adviento diferente. Esta es una adición de un objeto que solo ocurre durante la temporada de Adviento. En la misa hay 2 cambios principales. La gloria no se dice ni se canta durante los domingos del Adviento porque es el canto de celebración que cantaron los ángeles en el nacimiento de Jesús. Nos estamos preparando para su nacimiento, que es el propósito del Adviento. El Adviento es un tiempo de preparación para el nacimiento de Jesús. Como aún no estamos en Navidad, no hay gloria para las misas dominicales. En los días festivos, como la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María o Nuestra Señora de Guadalupe, cantaremos o recitaremos la gloria porque es como un descanso temporal del Adviento. La otra diferencia para el Adviento es el color apropiado que usa el sacerdote para las misas de Adviento suele ser violeta o púrpura. El tercer domingo de Adviento, porque se acerca la Navidad, puede usar el color rosa, que es más brillante que el púrpura. Nos recuerda que al final está cerca. El Adviento es una temporada de preparación y hay 2 cosas que el Adviento quiere que preparemos. Ya mencioné uno, es probablemente lo que solemos pensar en el Adviento. El Adviento es un tiempo que nos ayuda a prepararnos para celebrar la Navidad y celebrar y recordar el nacimiento de nuestro Señor cuando era un bebé. El Hijo de Dios se hizo hombre. Se hizo humano. No era un superhéroe que pretendía ser humano. En realidad, era humano y al mismo tiempo seguía siendo Dios. Este es un gran misterio. Pero debido a que era humano, nació como nació un bebé humano. Él creció, aprendió cosas, aunque también podía saberlo todo.
eligió aceptar a la humanidad débil para poder ayudarla y hacernos más fuertes. Jesús se hizo humano para que pudiéramos llegar a ser santos como Dios y ir al cielo. Cuando decimos que somos discípulos, esto es lo que nos hace discípulos de Jesucristo, que creemos que Él es Dios. Como Dios nos hizo, nos amó y quiere que estemos con Él siguiéndole. El Adviento nos ayuda a celebrar este misterio de Dios que se hace humano, pero esto no es lo único para lo que nos estamos preparando. ¿Recuerdas cómo comencé este video? Maranatha, ven Señor Jesús. El Adviento es un tiempo para prepararse para el regreso del Señor Jesús en el futuro. En algún momento en el futuro, tal vez durante nuestras vidas, tal vez después de que nos vayamos, habrá lo que se llama la segunda venida. Jesucristo regresará a la tierra. No será un silencio, un secreto, como un bebé cuando llegó la primera vez, pero será grande, grandioso y espectacular, un regreso en la gloria. Necesitamos estar preparados para ese regreso, anticipándolo y deseando volver a encontrarnos con Dios cuando venga. No queremos que nos sorprendan o nos encuentre desprevenidos. El Adviento es una temporada que nos recuerda que, número uno, Jesucristo regresará. Sí. Lo encontraremos a su regreso y después de que nuestras vidas en esta tierra hayan terminado. Y, número dos, que debemos prepararnos para conocerlo a Él y su regreso. ¿Cómo nos preparamos? Buscando vivir como buenos discípulos. Nuestro segundo tema para este video nos ayudará a lograr esto. La Santísima Virgen María, la Madre de Jesús y Madre de Dios. María vivió como perfecta discípula de su Hijo Jesús. Ella nos muestra cómo podemos hacer lo mismo ahora y nos ayuda. Piensa en el Ave María. Piensa en cómo comienza y termina la oración. Ave María, llena eres de gracia. María estaba llena de gracia, lo que significa que siempre buscaba hacer la voluntad de Dios y vivir como un fiel sierva y seguidora. ¿Cómo termina? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Podemos aprender cómo vivió María su vida y tratar de hacer lo mismo. Podemos pedirle ahora a través de la oración que nos ayuda a hacer lo mismo. Ella también es nuestra madre. Mientras estaba en la cruz, Jesucristo nos entregó todos a su madre para que ella también pudiera ser nuestra madre. Como sus hijos, vamos a ella. Y ella nos ama. No adoramos a María porque María no es Dios. Veneramos a María y la honramos. Le rezamos y le pedimos que nos proteja y nos ayude, especialmente que nos ayude a llegar al cielo. Pero no la adoramos a ella ni a los santos. Solo adoramos a Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero la Iglesia tiene enseñanzas especiales sobre la Madre María y los días festivos para ella, por lo que mencionaremos un par de cosas más sobre ella antes de concluir. ¿Por qué la Madre María es especial? Ella es la Madre de Dios y nunca existió separada de Dios. Ella siempre estuvo en comunión con Dios. Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de su Inmaculada Concepción. María fue concebida sin pecado original. Ella nunca pecó. Ella es perfecta y siempre hizo la voluntad de Dios. La fiesta de la Inmaculada Concepción, que se celebra el 8 de diciembre, relata esta verdad.
La Inmaculada Concepción es diferente de la concepción de Jesús. La concepción de Jesús es cuando el Hijo de Dios se hizo humano y se llama Anunciación y se celebra en marzo. María concibió a Jesús sin un hombre, sin un padre humano. Ella concibió por el poder del Espíritu Santo. Esto es un milagro, pero esto es diferente a la Inmaculada Concepción. ¿Por qué María fue concebida sin pecado? Porque tenía que ser perfecta para poder decirle perfectamente que sí a Dios y convertirse en su madre. Ningún pecado afectó su decisión. Ella le dio completa y libremente que sí a Dios. Esta es la enseñanza de la Inmaculada Concepción, que amaba a Dios libremente y lo hacía sin pecado original. María es la madre de Jesús y no tuvo otros hijos. Creemos esto porque la tradición con un T mayúscula lo ha transmitido. A veces, en las Escrituras, leemos sobre los hermanos y hermanas de Jesús. Recuerde que la Biblia no fue escrita en inglés o español. Los Evangelios estaban originalmente en griego y traducidos. La palabra griega para hermano no es solo hermano, sino que también puede significar otros miembros de la familia, como primos. Están los hermanos y hermanas de Jesús, pero no los reales como usamos la palabra en español o en inglés. Lo último para nosotros es este video, la Asunción, que se celebra en agosto. Como María nunca pecó y fue concebida sin pecado, está en el cielo con su cuerpo. Esto es algo que le sucederá a todos más adelante, pero le sucedió a María porque nunca tuvo pecado. Hay una diferencia entre la Asunción de María y la Ascensión de Jesús. Debido a que Jesús es Dios, ascendió por su propio poder. María no es Dios, por eso no la adoramos. Porque ella no es Dios, se asume, lo que significa que Dios la lleva con su cuerpo asunto al cielo. Es una de las recompensas porque ella es la discípula perfecta. Ama a Dios completamente y ahora puede ser completamente feliz en el cielo con su cuerpo y alma.